Hoy vamos a hacer el clásico de Argentina, el 2x1. Vamos a hacer un lomo relleno, pero el lomo lo voy a sacar del hueso de donde viene el lomo. Y quedan unas costillas, que esas bien condimentadas y al horno, creo que es otro plato que es un manjar. En estos tiempos, la verdad que no hay que desperdiciar nada, por eso creo que es una buena opción. Es más barata, compras la costilla entera, en la que son las chuletas enteras, le deshuesas, por un lado haces el lomo y por otro lado haces estas costillas que quedan, ya lo vas a ver en el video. Si podés, suscribite al canal, es gratis y realmente me ayuda mucho a poder seguir haciendo estos videos. Vamos a empezar con la salsa. Lo primero le vamos a poner salsa barbacoa, una buena cantidad, 2, 3, 4. Necesitamos una buena cantidad porque la vamos a usar para varias cosas. Le vamos a poner jugo de naranja, jugo de limón, aproximadamente media naranja, un limón entero. Le voy a poner una cucharada de pimentón, media cucharadita de pimienta negra, una puntita de cucharadita de nuez moscada y una cucharadita colmadita de ajo en polvo. También le vamos a agregar una cucharada grande de miel. Muy importante la miel. Y esto lo vamos a revolver. Esta la vamos a revolver que quede bien, bien unificada, porque esto lo vamos a usar para varias cosas. Esto tiene que quedar, por supuesto, bien mezclado, uniforme. Acá si se hacen unos grumitos hay que sacarlos, así después no queda fuerte en la salsa. No le voy a poner sal a esto, porque la sal la vamos a poner al final de todo. Estos que quedan así, si después lo sacamos o si tenés una procesadora lo procesás o lo colamos, pero lo ideal es que no queden. Acá tenemos la salsa, la vamos a reservar. Para la carne vamos a usar lo que es la costilla del cerdo, que es la costilla donde salen las chuletas. Acá ya me las cortaron un poco, pero quería mostrarles que es lo que tiene la parte del hueso, ¿ves? Con el que se hacen las chuletas. Acá ya está previa cortada un poco, entonces esta parte la vamos a sacar. A ver si lo puedo mostrar. No es difícil de cortar. Y queda así. Queda por un lado lo que vamos a usar para el lomo de cerdo. Y por otro lado nos queda esta parte. ¿Qué es? No lo vamos a tirar, por supuesto. Lo vamos a hacer ahora estilo riff. Y así ya lo vamos a preparar. Mirá, esto se ve espectacular. Y con esto lo vamos a reservar un poquito mientras hacemos esto. Y ya lo vamos a preparar. Le vamos a agregar un poco de la salsa que hicimos. Por eso te dije que hagamos una buena cantidad. Por supuesto, esto con la mano lo vamos a adobar todo de todos lados. Esto también se le puede decir al carnicero que lo haga. Yo, porque quería mostrar de dónde viene la carne. Esto ahora sí lo pongo en una bandeja con el hueso para abajo. Le voy a poner
un poquito de vino blanco. Le voy a poner sal también a esto, ya así. Y ahora sí, con el hueso para abajo, lo vamos a llevar a un horno medio fuerte, y lo vamos a dejar hasta que esté bien dorado. Bueno, mientras se hace lo demás, vamos a empezar por esto. Esto se come así, tipo a lo cavernícola, ¿eh? Se saca del hueso directamente así. Esto se va deshuesando. Qué manjar, qué manjar. Todo esto se come. Para los que les gusta el huesito, por supuesto, bueno, está recién salido. Mira, mira, mira lo que es esto. Mira. Así se come esto. Así. El huesito bien pelado. Así. Bueno, volvimos a probar la comida. Ya viste cómo salió del hueso. Tierno, sabroso. Los condimentos suman y suman mucho. No hay que tirar nada. Toda la carne se compra y encima es mucho más barato así. Porque si vos comprás el lomo solo, te lo cobran como lomo y el resto esto lo usan. En cambio, así, tal vez pagues lo mismo, pero tenés este pedazo de carne que es excepcional también. Bueno, vamos a poner un pedazo más, pero en realidad la receta en este video nos ocupa el lomo relleno. Esperemos que salga rico como esto. Vamos a probar esto y seguimos con nuestra receta original. Ahora con este corte lo vamos a ir abriendo. Esto tenemos que cortar, obviamente, sin que llegue a la parte de abajo. Y después, más o menos que tenga un poquito menos de un centímetro. Y después lo vamos a ir abriendo de costado. Entonces ya vamos a tener, por supuesto, lo mejor que podamos. No es necesario tampoco que un cuchillo bien afilado. Ves que es bastante fácil. Damos vuelta y hacemos lo mismo, como que seguimos el borde de la carne. Ahí está. Después lo vamos a cortar otra vez por la mitad. Bueno, ahora yo ya lo puse en una bandeja porque le vamos a agregar la salsa que habíamos hecho antes. No se la vamos a agregar toda. Ah, mira esto. Mm.
Esto puede ser con la mano si querés, obviamente. De los dos lados. Y lo vamos a reservar después. Vamos a dejar un poco. Así va absorbiendo. Pensá que esta carne es magra. Entonces necesitamos darle buen sabor. Esto lo vamos a reservar 2-3 horas mientras hacemos el resto de la preparación. En un sartén vamos a preparar cebolla, no le puse nada, cebolla, morrón, pedacitos bien cortados, bien, lo más chiquitito que podamos, y ajo. Estas tres cositas nada más. No le puse nada de aceite, nada. Sí, lo que le voy a poner, porque esto lo quiero caramelizado, es una o dos cucharadas de azúcar. Y lo dejamos cocinar hasta que esté la cebolla, se va a poner un poquitito oscura del caramelizado y bien tiernita va a estar. Bueno, ya tengo todos los ingredientes preparados, ahora solo falta armar. Como esto vimos que no tenía grasa, que es algo magro, yo le voy a poner unas fetas de panceta. Las voy a dejar sobresalir un poquito, porque después cuando esto te, primero quiero aclarar, esto tenés dos formas de hacerlo. Lo podés hacer o enrollado o como lo voy a hacer yo, así tipo libro. Entonces yo le pongo un poquito de panceta para que después el relleno no se nos escape. Así. Aproximadamente, yo lo que calculo es, si la carne, un 10%, si la carne tiene 2 kilos, le pongo aproximadamente 200 gramos de panceta. Entonces acá ya le pongo nuestra cebollita, el morrón y el ajo. Vamos a desparramar bien. También le voy a agregar zanahoria. Yo la zanahoria se la agrego cruda y rallada, porque esta zanahoria así finita, sin dudas, se va a cocinar en la cocción. Una buena cantidad, por esto le da un buen sabor. Le voy a agregar, que a mí me gusta, si te gusta le pones, si no, no, unos pedacitos de huevo picaditos. Y yo, vieron que en ningún momento le agregué sal. Entonces también le voy a agregar unos pedacitos de jamón crudo cortados, que esto le va a dar, igual le podemos agregar un poquito de sal, un poquitito de sal le podemos agregar. Vamos a ver esto. Hacemos así. Ta, ta, ta. Esto hacemos así. Y acá podés o atarlo. Esto por acá no se va a escapar.
o le podemos poner escarbadientes, pero como quedó grande, lo vamos a atar. Tengo fuego medio, 40 minutos, una hora. Después vemos cómo está y lo damos vuelta. Vamos a ver cómo quedó esta maravilla. Es tiernito. Miren lo que es esto. Tiene un olorcito impresionante. Qué bárbaro, qué bueno. La verdad que es rápido de hacer, es fácil, no tiene ninguna ciencia, nada raro. Miren, queda bien unido y un buen relleno. Miren cómo se nota la panceta. Vamos a probarlo, porque que esté lindo no quiere decir que esté rico. Y así vamos a ver esto ahora con una buena prueba. Y ahora sí estamos en condiciones de hacer la prueba. Ya con esto se lo ve lindo. Vamos a ver si sale lindo. Al hacer así una cocción más bien suave, la carne queda mucho más tierna. Sí, tengo que decir, donde no está el relleno, la carne tal vez le faltaba un poquitito más de sal, capaz que hay que ponerle un poquito a la carne, pero en donde ya comes con el condimento es inmejorable, porque realmente la panceta y el poquito de jamón crudo que le pusimos, la verdad que ya le da un sabor espectacular a esto. Así, sin dudas, esto es algo realmente que no lo había hecho nunca. Sin dudas es algo que voy a hacer mucho, muy seguido, porque es algo que es de casi de todos los días, muy fácil de hacerlo, pones en el horno, te olvidás y listo. Y así, bueno, como digo siempre, si te gustó el video, suscríbete al canal, es muy importante para mí esa ayuda, la suscripción, para poder seguir haciendo estos videos. Muchas gracias por estar en el canal. Vamos a probar un pedacito más porque está muy bueno. Esto.